amigos, bienvenidos nuevamente a mi hogar. Yo soy Sandy, para las personas nuevas que están entrando aquí en el canal. Y en el día de hoy les traigo más ideas de cómo hacer jarrones. Pero el día de hoy voy a usar un tubo de cartón y también un envase desocupado de los wipes. Tú puedes usar lo que tú quieras. Incluso puedes redecorar jarrones que ya tengas en casa con estas ideas que te voy a compartir. Así que recuerde regalarme un like, ver todo el video hasta el final y hacerme tu comentario. Así que vamos a comenzar. ¿Cómo podemos hacer jarrones elegantes con plastilina moldeable? Para esta idea voy a usar unos envases que reciclé de los wipes y lo que tienen que hacer es removerle todo alrededor la etiqueta y también la tapa. Le pondré un poco de cemento que preparé en la base para que el envase quede pesado. Enseguida voy a tomar otro envase desocupado de wipes y lo voy a pegar uno encima del otro pegándolo con la silicona caliente. Como esto es plástico va a pegar muy bien. El de la parte de arriba yo no le puse cemento. Voy a usar también esta plastilina moldeable. Esta es una plastilina que puedes usar para hacer flores, para ponerle alrededor a cualquier cosa. Ella se seca en 24 horas y es muy fácil de manejar. Puedes hacer cualquier figura con esto. También voy a usar el parchment paper, que este es el papel este de hacer las galletitas, para así poder amasar la plastilina. Esta es una plastilina parecida a la que usan los niños, pero esta es especial para que cuando tú des la forma no se vaya a craquear, cuartear o a partir. Entonces es fácil de manejar porque tú le puedes poner un poquito de agua, amasarla y ya le das la figura que tú quieres. Yo aquí la estoy aplanando completamente para poder forrar el envase. Y puedes usar algo para que lo cortes, ya sea un cuchillo o un cúter o una cuchilla. Voy a ponerle un poquitico de pegamento blanco. Estoy usando el Mod Podge, pero pueden usar cualquier pegamento escolar. Y ya después pondré el envase alrededor. Esto se va a pegar muy fácil. Y ya puedes pegar un lado con el otro. Si quieres, puedes usar un rodillo, un vaso o alguna botella para que lo vayas aplanando. A mí en lo personal me ha encantado esta plastilina moldeable. Yo he usado muchísimas cosas en el pasado y de verdad que esta está fácil porque ya viene preparada. La amasa uno un poquito y ya puede hacer cualquier figura que tú quieras. Lo bueno de esto es que si tienes que hacer varias partes o uniones, con el rodillo ya desaparece. Por último, entonces en la parte de la boquilla también le añadí un poquito y lo puse para adentro y ya quedó bien. Voy a usar una copita para darle figura al jarrón, pero si tú quieres ya lo puedes dejar así. A mí me pareció una idea genial poderle hacer como unos círculos todo alrededor, llenarlo para que tuviera como algún diseño, algún estilo, se viera bonito y elegante. Estos son unos jarrones modernos, cilíndricos, que se están usando muchísimo. También hice otro, pero solamente de un envase, de un solo wipes. Hice exactamente lo mismo que hicimos anteriormente, pero ahora usé un palito para poderle dar un diseño también diferente. Y voy a hundir solamente el palito en la masilla y ya me va quedando la forma. Es muy fácil de hacer. Tú puedes usar lo que tú quieras, lo que tú encuentres en tu casa. Una vez que estuvieron secos, los pinté con pintura de aerosol de color blanco, pero puedes usar pintura acrílica también. Y aquí voy a usar una pintura dorada para pintar cada círculo. Esto quedó como si fuera un bordecito, entonces lo voy a pintar de color dorado para que le dé todavía más elegancia, se vea bonito, pero tú lo puedes dejar de color blanco también. Para la parte de la boquilla también le puse un poco de dorado. Al otro jarrón más pequeño también le pinté las rayitas que quedaban más profundas. Esta parte es opcional, pero si tú quieres que tu trabajo te dure, ponle un poco de barniz brillante transparente para que así lo puedas lavar. Y mira qué precioso han quedado el resultado final. A mí me encantó. A este otro le hice unos huequitos para poder poner allí las flores artificiales. ¿Cómo hacer jarrones elegantes de cartón y papel maché? Para esta idea usaré estos tubos de cartón que tienen la figura cilíndrica.
Para empezar, pondré un plástico en una de las puntas del cartón y le voy a poner, para poderlo detener, un cauchito, una liga, cualquier cosa que tengas y la amarres bien. Después de esto, los pondré en un lugar plano para poderles poner el cemento. El plástico es para evitar que el cemento se salga y ya lo dejé secar aproximadamente como unas 6 horas. Después entonces voy a preparar el área donde voy a trabajar y voy a usar un rodillo, pero el rodillo lo voy a envolver con plástico para poder trabajar. Lo mismo que la superficie o el mesón, preferiblemente que sea algo plano. Usaré una bolsa de Ziploc y también voy a usar este producto, que esto en realidad es papel maché. Ustedes lo pueden hacer, pero esto aquí ya lo venden en Michaels, en Hobby Lobby, donde venden las cosas para manualidades. Y me parece muy fácil porque así lo podemos usar en el momento que querramos rápidamente. Y solamente llené como unas 3 tazas más o menos, casi la mitad de la bolsa, y le puse agua tibia. Tiene que ser agua más o menos así calientita para que la puedas amasar y sea mucho más fácil de moldearla. Si tu masita está muy mojada, le pones un poquitico más de papel maché, o si está muy seca, le pones un poquito más de agua. Como el cemento ya está seco, entonces le voy a quitar el plástico para ahora poder trabajar con el jarrón. Pero antes quiero hacerle la figura que sea del tamaño del jarrón. Voy a hacer así como una figura alargada y ya con el rodillo empiezo a aplastarla un poquitico para que me dé el tamaño del jarrón. En realidad, amigos, que este producto me lo recomendó mi amiga del canal Silvia Santos Imagination. Y ella ya ha usado este producto, me lo recomendó y de verdad que sí, me encantó porque lo hace uno en un 2x3. Después entonces voy a usar un poco de pegamento escolar, pero lo revolví con agua para poderlo poner alrededor del jarrón. Creo que no es necesario esta parte, pero a mí me pareció mejor ponerle un poquito para poder poner la masilla. Igual que hicimos el anterior, lo cubrí todo. La única diferencia es que aquí usé, para poder unir las partes, una tarjeta que tengan ustedes a la mano, y esto va a pegar bien fácil y no se van a ver las uniones. Tú ahí trabajas un poquito con esto y va a ser muy, muy sencillo de hacer. Por último, usé una espátula para hacerle una figura y le hice así como un diseño de arriba hacia abajo. En realidad que quedó bien bonito. Pero pueden usar también una tarjeta, un cuchillo. Bueno, aquí, amigos, ustedes en la cocina tienen tantas cosas que pueden hacerle diferentes figuras. Solamente le hice unas rayas torcidas de arriba abajo y así lo voy a dejar. Los dejé hasta el otro día y mira qué lindos quedaron. Estos los quiero pintar de color negro, estoy usando pintura acrílica. Pero este producto es tan fácil de usar y tan bueno que cuando se seque tú puedes hasta lijar y no se te va a dañar, para que te quede la superficie más lisa si tú quieres. Y mira cómo quedó de bonito también. Otra idea que quiero hacer, si no lo quieren dejar de color negro, es pintar el diseño que hicieron. Voy a pintar el canalito todo de color dorado, se va a ver todavía más lindo, más elegante, y pueden hasta combinarlo con otros colores. Yo lo que hice fue pintarlo de color dorado y al final le pinté un poquitico de negro, porque a veces se le pasa a uno el color dorado, para que quede el acabado pues más elegante, más fino y bien hecho. Y mira el resultado final, qué bellos, elegantes y finos estos jarrones. ¿Quién diría, amigos, que son de cartón? Bueno, amigos, ¿qué tal les parecieron las ideas? Recuerden mandarme sus fotos por Instagram. Le ponen hashtag SavvySandyDecoraciones para ver lo que tú estás haciendo. Así es de que regálame un like antes de irte y nos veremos en el siguiente video. ¡Chao!